más, amigos de este su canal aventurero. Mi nombre es Esteban y hoy estaremos conociendo una de las cascadas más representativas de aquí del Valle de los Chillos, una de las cascadas más grandes que existen aquí en este valle, y esta es la cascada Cóndor Machay. Así que si quieres conocer más de este lugar, quédate en este bello, bello y hermoso video. Y un poco de datos informativos de este lugar es que se encuentra ubicada en Rumipamba, uno de los pequeños pueblitos mágicos que hay aquí en el cantón Rumiñahui, en Sangolquí. El ingreso a esta cascada Cóndor Machay te cuesta $2. También, si es que vienes en vehículo, te cobran $1, creo que es por el parqueadero. O sea, un acceso cómodo, módico. Tienes accesibilidad para visitar la cascada Cóndor Machay. Y solo miren estos paisajes tan preciosos que se puede apreciar. Qué hermoso río, por Dios, miren eso. Tiene aguas cristalinas. Eso nos indica que el río está limpiecito, rico para meterse al agua. Y también encontrar estos puentes, miren. ¡Wow! En el camino encontrarás estos puentes que irás cruzando en zigzag hasta llegar a la cascada Cóndor Machay. Vamos, vamos, sigamos con esta aventura. Miren esta vista hermosa que nos ofrece este gran encañonado, esta quebrada. Este lugar, mis amigos, está abierto todos los días. Es un lugar muy, muy visitado en fines de semana. Existe mucha afluencia de turistas. Por este motivo es que me he tomado el privilegio de venir entre semana. Hoy día prácticamente es lunes. ¡Wow! Bien colibrí azul. ¡Uy! ¡Qué belleza, mis amigos! Bien colibrí azul, ¡qué bonito! ¡Wow! Y como les iba comentando, perdón la emoción, este lugar está abierto todos los días al público, pero entre semana vas a encontrar este lugar solo para ti, vacíamente. No hay nada de gente. Y en estos momentos estamos caminando por un encañonado o una quebrada. Al lado tenemos el río de este lugar, un lugar muy rico de fauna y flora. Encontrarás todo tipo de plantas nativas, plantas de páramo, animales, aves, mamíferos. Y esperemos que nos encontremos con algún animalito de esos para firmarles, sería bacanísimo. ¡Uf! ¡Qué bonito! Lo que se conoce de este lugar, del encañonado, es que cómo se formó. Y las teorías demuestran que hace mucho tiempo el volcán Cotopaxi explotó. Y toda esta lava vino formando un gran cañón, una enorme quebrada. Por eso es que encontramos piedras. Miren, amigos, piedras. En el transcurso de todo el sendero y en todo el río encontramos piedras pequeñas, piedras grandes. Esto posiblemente hace unos cuantos años atrás era lava volcánica, que producto de la explosión atrajo todos estos materiales y minerales. Interesante, ¿no? La historia de este lugar en el encañonado. Un lugar muy bonito que nos conduce en el sendero hacia la cascada Cóndor Machay. ¡Qué hermoso! ¡Miren! Arriba hay una cascada. ¡Wow! ¡Qué bonito! También me olvidaba decirles, mis queridos amigos, que en este lugar, en el transcurso que sigamos del sendero, podremos ir encontrando otras cascadas que ya les iré mostrando más adelante. ¡Wow! ¡Miren eso, por Dios! Hay pozas así donde te puedes meter a nadar, pero si sabes nadar bien, obviamente, porque el río, cuando a veces está muy fluido, muy rápido, muy bravo, te puedes ahogar. Ya ha pasado eso antes. Miren este camino tan hermoso. ¡Wow! Y hemos llegado a la primera cascada corazón de piedra, denominada así por la forma de corazón que posee la roca gigante que divide sus aguas del río Pita. Vamos a conocer este lugar, mis amigos. Miren, sí, tiene un corazón, me gustaría verlo desde el aire, pero tiene como forma de un corazón, miren ahí. ¡Wow! ¡Qué bonito, por Dios! ¡Qué chévere! ¡Woo! Miren eso. ¡Wow! Existe una gran poza, mis amigos, pero meterse ahí está bien duro, te puede arrastrar el agua.
Quise volar en el inmenso cielo azul para emprender un viaje sin retorno. Voces me decían que no tenía alas para hacerlo, y es verdad, no soy un ave. Pero yo ya había descubierto que los sueños son posibles, mientras mi corazón lata tucum tucum, y con un par de alas imaginarias tatuadas en mi piel salí a descubrir el mundo, sin esperar que él venga a mí, sino yo a él. Nuestro viaje es un viaje sin retorno, porque solo es uno y nada más que uno. Aquí la encuentras en todos lados, mire, donde mires hay vegetación, sea en las piedras, en los árboles, en donde mires encuentras una plantita creciendo. Sin duda en este lugar encuentras calma, paz, tranquilidad, y estoy muy contento porque no hay ninguna persona por acá y tengo la cascada para mí solo y este sendero para mí solo. ¡Ah, qué rico se respira! Aire puro, 100% puro, y existe mucha cantidad de aves. He venido apreciando en el camino aves y este tipo, miren, de vegetación que crece en los árboles. ¡Wow! Y hemos llegado a las primeras cascadas llamadas gemelas. Y ahorita voy a meterme en mi primer chapuzón. ¡Uy! ¡Qué frío! Está bien fría el agua. ¡Wow! ¡Qué belleza! Miren esto. Cascadas gemelas, apodadas por su singularidad, seguimos en nuestro camino hacia la gran cascada Cóndor Machay, mis amigos. Qué bonitos lugares que encuentras por aquí, caminando en medio de la naturaleza. Chévere, es como sacado de una película. Hermosísimo, así que recomendado. Y si no conoces esta cascada Cóndor Machay, recomendadísimo que vengas acá, darte una vueltita, a conocer estos hermosos lugares que encuentras por este hermoso Valle de los Chillos. ¡Y a respirar aire puro! Y ya, mis amigos, desde acá ya se puede ya apreciar. ¡Uy! Miren esto. Ya se puede apreciar lo que es la cascada Cóndor Machay, mis amigos. Está una bestia, por Dios. ¡Wow! Se escucha fuerte. Y donde siempre hay agua hay siempre gran energía. Siempre el agua traerá energía, así que le escucho la cascada y la miro. ¡Wow! ¡Por Dios! ¡Qué majestuosidad! ¡Qué es la madre naturaleza! ¡Wow! Cascada se encontraba frente a mí con más de 80 metros de altura y yo, un enano visto ante ella, solo me quedaba contemplarla y sentir su energía.
nosotros no debemos cuidar a nuestro planeta. Debemos cuidarnos a nosotros mismos. No olvidemos que nuestro planeta lleva 4.000 millones de años de evolución y siempre se ha cuidado solo. Nosotros somos los destructores y depende de nosotros que se conserven estos lugares y no se pierdan para futuras generaciones. Cascadas tienen una fuente de energía inmensa, brutal, que solo las sientes cuando las puedes apreciar, sentir con tu piel. Miren esto. Acabé de cruzar por atrás de la cascada y es brutal, una energía tremenda que te llena, te recarga así, de una. Wow. Solo agradezco por estar vivo y por poder apreciar estos hermosos lugares y paisajes tan hermosos que tiene el Ecuador. Miren esto, por Dios. ¿Cómo no me voy a sentir bien si tengo esta maravilla de lugar aquí, por Dios? ¡Wow! ¡Qué hermoso! Un dato curioso que me faltó por decirles es que aquí le conocen con el nombre de Nido del Cóndor, porque bueno, este lugar se parece como un nido, ¿no? Pero dicen las leyendas, historias, que antes en este lugar anidaban los cóndores en las paredes de aquí. Sorprendente, ¿no? Hoy en día ya no se puede apreciar este tipo de fauna, de animalitos, de los cóndores. Pero qué bonito, chévere lugar, tranquilo, muy agradable, muy bonito, increíble, por Dios. Tienen que venir a visitar este lugar. Y mis amigos, sin nada más que decirles o contarles, espero que les haya gustado esta aventura que tuvimos hoy día conociendo la cascada Cóndor Machay, una de las cascadas más hermosas del Valle de los Chillos. Y nada, mis amigos, perdón por estar así desnudo, pero estoy sacando mi ropa porque tenía que meterme a la cascada y lo hice, me metí. Así que, mis amigos, suscríbanse al canal, dejen su rico, rico like si les gusta este tipo de contenido para seguirlo haciendo. Síganme motivando para seguir haciendo este tipo de contenido. Así que recuerda que la aventura la haces tú mismo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Wow! ¡Woo!